del criterio político respecto a algunos elementos que causan preocupación en este proyecto de código de ambiente. Señora, en primer lugar, el presidente Correa, en su última declaración en la Asamblea General de Naciones Unidas, llamaba a concluir o a redactar una declaración universal de los derechos de la naturaleza. Y me parece que es una apuesta realmente importante y novedosa en el concierto internacional, a la cual en el país debemos hacerle mínimamente honor, recuperando, rescatando y, sobre todo, ratificando el contenido y el espíritu de nuestra Constitución de la Corte Interamericana. Efectivamente, debatir el relacionamiento con la naturaleza nos ubica a los seres humanos generalmente por fuera de ellos, cuando en este código deberíamos considerar también al ser humano como parte de la naturaleza y, por lo tanto, es necesaria la conservación de nuestro hábitat. En este sentido, los principios de quién contamina paga o la definición de patrones de consumo y la gestión de residuos son elementos importantes que permitirán que el ambiente sea protegido no solamente desde una parte folclorista o desde, como se conocería, un ecologismo primario, sino desde una real interpretación de un fenómeno que nos afecta con los seres humanos y también a los demás seres vivos. Creo que esto es importante reconocer el artículo 401 de la Constitución, que declara de color del país libre de transgénico de cualquier forma. El 402, la prohibición del otorgamiento de derechos sobre lo que es patrimonio genético y sobre todo conocimiento asociado al saber colectivo. El artículo 403 habla de la normativa internacional, y es ahí donde tenemos que ser absolutamente claros que todo espacio internacional suscrito por el Ecuador requiere de una normativa interna que haga, en primer lugar, aplicable, pero que también esa aplicación de los compromisos internacionales sea en beneficio del Ecuador, es decir, con el margen y la maniobra soberana que debemos tener. Se dice que en los últimos años, con las piedras que vendrán en el futuro, se dan guerras con el agua, y me parece que es una definición precisa, aunque con eso matarse será la guerra por los recursos ambientales. Y es por eso que este proyecto de ley es de un realismo absolutamente cercano, de una gestión absolutamente realista de la política, debe procurar, en primer lugar, la garantía de los ecosistemas, pero también pensando en ese ecosistema, en ese hábitat, en esa naturaleza, que es una fuente de recursos de la cual los ecuatorianos y ecuatorianas somos los legítimos poseedores. Se ha debatido en muchas ocasiones esta frase, un tanto chillada, de que la pobreza contamina. Y efectivamente sabemos que la pobreza extrema acarrea ciertos resultados adversos de la naturaleza. Sin embargo, creo que también debemos tener en este pleno una discusión respecto a cómo afecta la naturaleza la riqueza, es decir, la acumulación excesiva de capital. Y este modelo de acumulación, ¿cómo está repercutiendo sobre los entornos naturales en todos los ciclos de producción? Ya en concreto, el artículo 3 me parece que es un artículo sumamente importante porque define los fines, pero ahí debemos ser absolutamente enfáticos y no discrecionales. No se puede decir en lo posible, en la medida de las posibilidades, se debe ser verbos absolutamente enfáticos que señalen cuáles son los fines de este código y qué se tiene que hacer de manera obligatoria. Y ahí, en esos fines, me parece importante colocar y le pediría al presidente de la Comisión que pueda incorporar la garantía a la bioseguridad, a la biodiversidad agrícola, si de hecho tal como dispone la Constitución, garantizar la soberanía alimentaria como un elemento también consustancial a la discusión del código ambiental, incorporar y garantizar, o dejar garantizada la posibilidad de participación ciudadana en cada una de las esferas de acción de este código, y también incorporar la responsabilidad que tenemos respecto a la mitigación de emisiones. En el artículo 6, en los deberes comunes, me parece importante, de la misma forma que se dice que debemos respetar los derechos de la naturaleza, también es la obligación ciudadana hacer respetar esos derechos. En el artículo 7, debemos ser absolutamente precisos y cautos para lograr diferenciar lo que son competencias a nivel del Estado, en la representación del Ejecutivo y en los demás niveles de gobierno, porque si no tenemos una mezcolanza de competencias en las cuales estamos otorgando competencias a órganos descentralizados que tal vez no tengan las posibilidades en función de la capacidad o la experiencia para poder manejar estas mismas instituciones que nosotros entregamos en el código. En el artículo 9, numeral 4,
me parece que es importante, digo, en el principio de constitución también apala, también coloca la necesaria valoración contingente como un principio, es decir, el mecanismo para reinsertar las externalidades de contrato colectivo que dejan los pasivos ambientales como algo que no cuenta en la valoración de la contaminación ambiental. En el número 12, me parece que debemos colocar como necesaria la cooperación internacional, pero dentro del margen de maniobra soberana, no simplemente decir promover la cooperación internacional. Ya vimos lo que sucedió con muchos de los intentos de cooperación internacional, con que pretenden imponer una agenda de tratamiento ambiental que no necesariamente coincide el país. En el artículo 11, en lo que es la coordinación interinstitucional, queridos colegas, creo que es importante que, sin dejar de considerar la coordinación interinstitucional, se pueda colocar la necesaria rectoría que tiene que haber esta coordinación por parte de la Agencia de la Autoridad Nacional Ambiental. En el artículo 14, me parece que hay contradicciones con otras normas que tiene el país, sobre todo las normas que se están discutiendo en este momento, y habría también una superposición de competencias de los órganos del gobierno que serían inviables o sobre todo insatisfactorias las competencias que se puedan asumir. En este mismo artículo, en el número 9, me parece que la necesaria reconocimiento del Consejo Ciudadano Sectorial del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental no debe de ninguna manera implicar limitaciones al Consejo Ciudadano Sectorial de lo que es el Ministerio de Ambiente ecuatoriano, y sobre todo debemos garantizar también la participación ciudadana en esta agencia de regulación y control, por lo cual sugerimos que también con un buen miembro de la sociedad civil entendemos que definir el mecanismo que pueda participar de la misma forma como lo están haciendo las otras personas que integrarían este consejo. Una reflexión que me parece que es transversal a este código, en muchas ocasiones se habla del turismo sostenible, sin embargo creo que habrá que incorporar también la necesaria sustentabilidad de estos proyectos de turismo. Nosotros también sabemos que tenemos absoluta razón de que son sensibles, pero también que considerar un turismo no invasivo y que sea sobre todo compatible con tradiciones e identidades, porque también no estamos hablando únicamente de un pasaje exento de seres humanos, sino sobre todo de un hábitat en el cual conviven esa naturaleza ajena a la humanidad y a la humanidad misma. En los artículos 41 y 42 es importante observar las disposiciones constitucionales sobre conocimiento asociado a saber identificar. Me parece que debemos ser absolutamente cautos y absolutamente consecuentes con la disposición constitucional respecto a saberes ancestrales y derechos colectivos. En el artículo 44, la promoción de la investigación, me parece que no solamente debe quedar denunciada, sino debe generarse también una direccionalidad hacia esta investigación, en primer lugar responsable y sobre todo beneficiosa para el país. Nosotros no podemos ser los tontos útiles de promover la investigación si esta investigación no va a traer beneficio para el país. Y en esa misma discusión, me parece importante, y sumándome lo que la asambleísta María Luisa también ha sido en la sesión anterior, la incorporación de mecanismos de rastreo de recursos genéticos a lo largo del movimiento de la cadena de valor, incluido el proceso de patentes internacionales. Y ahí sí pediría que la Comisión pueda tener un debate mucho más profundo respecto a esto, porque si no, todos los mecanismos de protección nacional se quedan subsumidos o invalidados en el sistema internacional. Finalmente, y como una recomendación y una sugerencia a la Comisión, gracias, Presidenta. Consideramos que es importante que se haga una revisión de la ley de Canales, de la ley de Magdalena, vigente en el país desde el año 1986, aprobada por la Junta de Unidad, pero que en esta ley sí podríamos incorporar varios de los criterios de saneamiento que se están colocando en la parte del tratamiento de fauna urbana, pero también considerando un elemento importante que es la trazabilidad, que es la posibilidad de garantizar la calidad de los productos cárnicos que se produzcan en el país, que necesariamente requieren que no haya maltrato animal para que puedan tener los estándares de calidad requeridos tanto para el consumo humano en el Ecuador, tanto como para los procesos de exportación, con lo cual también lograríamos sumar un anhelo importante que es la eliminación del maltrato animal a criterios de calidad y sobre todo el cambio de la matriz productiva. Gracias, Presidente.